La caja. La caja aparentemente parece que sean iguales, pero si nos fijamos veremos que hay pequeñas diferencias. The original version. En la caja del Xiaomi original, en mi caso, la pegatina del IMEI salía en un lateral, cosa que pues tapo por tema de seguridad. Y en la parte de atrás, como podréis ver, está el sello de autenticidad por Xiaomi, cosa que en el falso no viene. Aquí lo podéis ver. The Troll Version. En mi caso, en la versión troll, como yo le llamo, la versión falsa, encontré la pegatina en la parte de atrás. De hecho, puede ser que venga correctamente, puesto que hay una parte en el original que falta la pegatina, pero bueno, por otro lado viene con Android 4.2 y esto también hay que tener en cuenta que lo pueden modificar. El interior de la caja. Original version. En el interior de la caja del Xiaomi original podemos ver que hay un símbolo que marca dónde se encuentra el adaptador mediante un dibujo, y justamente en la parte posterior encontramos otro dibujo, el cual nos marca pues lo que es el cableado USB. Lo vemos aquí en una imagen, podemos apreciar pues que aquí aparece este símbolo, esta imagen, que lo diferencia con el falso. Abriendo esta pequeña caja podemos encontrar el pincho para aperturar el bloque donde tenemos que introducir nuestra tarjeta SIM, que a continuación veremos que este pincho también se diferencia con el falso. Una vez abramos esta pequeña caja pues encontramos dos papeles, el manual y supuestamente la garantía, pero vamos, todo viene en chino, con lo cual pues nos es un poco indiferente, pero veremos que hay diferencias entre el original y el falso. The Troll Version. En la versión falsa podemos apreciar que estos símbolos que comentaba anteriormente en el original aquí no aparecen, como podéis apreciar en la imagen, tanto ni de un lado ni del otro. Aparte, si os fijáis en el color de la caja, son un poco diferentes. Aquí se puede notar un poco más, que es el falso es un poco más claro, y ya os comento que no suele venir este símbolo, o por lo menos en mi versión no venía. Si aperturamos esta pequeña caja, pues aparentemente vamos a encontrar lo mismo. Aunque ahora nos fijaremos con más detalle de que, por ejemplo, el pincho es diferente, este es más circular, y en lo que son en las instrucciones también hay pequeñas diferencias. Aparentemente nos vienen los mismos papeles, o sea, dos papelitos aparte, el manual y una garantía, y todo viene en chino. Abriendo ambos manuales a la vez, nos percatamos de que hay una pequeña diferencia en el original, en la parte de arriba,
pues aparece un sello, mientras que en la parte de abajo pues no aparece nada. Es una de las diferencias dentro de la documentación que nos viene. A continuación, si nos fijamos en el libro blanco, podemos ver que hay una división en el falso, cosa que en el original, por ejemplo, no consta. Aquí lo podemos ver más de cerca, esa división no aparece. Si nos fijamos con detalle en lo que es en la cajita que viene en el interior, hay varias diferencias. El pincho es más ovalado, el de la derecha, la pegatina no viene y la apertura es en otro sentido. El original viene hacia la derecha y el otro viene hacia la izquierda. Detalle a tener en cuenta, aparte de que, como ya os comento, esa pegatina que estáis viendo ahora no viene. Y lo que es el pincho, pues el original es de un material más endeble, se nota que es más blando, como se puede doblar fácilmente, aquí lo podemos apreciar, y el original pues es más consistente, más fuerte y aparte más rectangular, por así decirlo. En los dos papelitos que nos vienen aparte podemos encontrar diferencias. Si nos fijamos bien, veremos que hay apartados donde vienen en chino, pero si os fijáis bien, las letras no son iguales, cosa a tener en cuenta también. El cargador y adaptador de corriente. En la parte frontal del cargador podemos ver que en el original no pone Mi, en la parte posterior tampoco pone Mi, cosa que en el falso sí que viene como tal. Aparte de las especificaciones técnicas, hay que tener en cuenta que el cableado falso mide, pues a mí me da un resultado de 1 metro con 3 centímetros, mientras que el verdadero me daba 1 metro con 28 centímetros, como podréis comprobar a continuación. Rendimiento. Prueba vídeo y audio original. Este es el Xiaomi Mi 3 original en vídeo y prueba de sonido. Prueba grabación Xiaomi Mi 4 falso 720 HD. Aquí podéis ver la prueba de sonido y vídeo. Reproduciendo Xiaomi Mi 3 falso vídeo. Audio penoso. Prueba grabación Xiaomi Mi 4 falso 720 HD. Aquí podéis ver la prueba de sonido y vídeo. El volumen está al máximo. A la derecha de la pantalla comprobaréis los resultados del Xiaomi Mi 3 falso y a la izquierda los del verdadero. En la aplicación AnTuTu Benchmark el rendimiento nos da del Xiaomi falso es bastante bajo, poniéndolo en el ordenador nos lo reconoce el falso como en una cámara digital y el almacenamiento está por debajo, y aparte en el falso pues las luces LED son blancas, la previsualización de las fotos es mala y la calidad nos graba 720 en lugar de 1080. ¿Dónde no comprar y dónde comprar?
Donde no os aconsejo comprar es en dhgate.com. Compré allí por $250, al cambio serían unos 200 euros más o menos. Y bueno, cuando me llegó el terminal lo comprobé con la aplicación MyCheck, la aplicación oficial de Xiaomi, para comprobarlo. Y si os da el resultado que veis a la derecha de la pantalla, naranja o roja, significa que es falso. Si os da en verde es que es original. Por otro lado, hablé con el usuario Speak to Me, ¿vale? Os dejaré igualmente en la descripción su link para que tengáis ojo, ya que el terminal, pues bueno, tuve que pagar aduanas, compruebo que la cámara de fotos no funciona, se le va la señal y pierde cobertura, y ahora mismo estoy negociando que me devuelvan parte del importe, ya que si pretendo que me devuelvan el importe total, tengo que devolver también lo que es el terminal. Entonces tengo que pagar, he pagado una comisión al banco por pagar en dólares, he pagado el terminal, he pagado la aduana y encima lo tengo que devolver pagando yo los costes. Por este lado, dhgate, estoy en negociaciones con ellos y lo único que indican por su parte es que tendría una devolución parcial del producto. Es decir, dhgate consiente la venta ilegal de productos falsos y aún así que se ha demostrado. O sea, yo ya le he presentado pruebas a dhgate y para esto pues no sirve para nada, con lo cual os aconsejo, si podéis o si queréis seguir mi consejo, es que no compréis en dhgate, puesto si compráis algún producto falsificado no tenéis garantía de que os devuelvan el total, a pesar de que sea un producto que no funcione o que venga en pésimas condiciones. En este caso, pues ya os comento, habéis visto la calidad de las fotos y que el producto es una porquería, es terrible. Y pues eso, aquí está mi consejo. Donde sí aconsejo comprar es en Amazon, ya que por la experiencia que he tenido con Amazon ha sido muy buena. Antes de mirar el Xiaomi Mi 3 estaba mirando el PQ Aquarius E5, que de hecho lo llegué a pedir, pero luego por análisis que he visto en Android for All, muy buen canal, os aconsejo por cierto que os suscribáis, ya que hacen análisis, reviews y demás de terminales móviles. Estuve viendo pues la comparativa, por un lado vi el análisis del BQ Aquarius E5 y el del Xiaomi Mi 3, y bueno, el Xiaomi Mi 3 la verdad es que tiene pocos competidores, por así decirlo. Por otro lado, el pedido me llegó en 2-3 días, ¿vale? Con la opción premium, que ahora pues estaba de promoción en Amazon, y no tuve que pagar aduanas. Y por último, es que el terminal es una maravilla. O sea, este móvil, el Xiaomi Mi 3, que por cierto ahora haré gameplays de juegos Android gracias a esto y tutoriales que ya habéis visto del Xiaomi, pues gracias al mismo móvil, ya que tiene 2 GB de RAM y va bastante suelto, es bastante rápido. Vamos, la verdad es que no tengo ninguna pega con el móvil, ya que es una maravilla. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, like, comentarios, favoritos, suscribiros. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.